Nos vamos a presentar este subwoofer de la marca Crack. Es el modelo KW1204G2. Es la línea más pequeña que tiene esta marca mexicana. Este subwoofer es de 12 pulgadas y maneja una potencia de 250 watts RMS, 500 watts máximos. Aquí se alcanzan a ver las terminales de conexión, que son tipo push. Ven aquí el imán, que está cubierto por una goma. Aquí se ve el polo de ventilación. Es un subwoofer de doble bobina de 4 ohms. Aquí se alcanza a ver cómo el cono está cosido y pegado a la suspensión. Suspensión de goma. Cuenta con un imán de 62 onzas. Tiene una sensibilidad de 88 decibeles. Su respuesta en frecuencia va de los 35 hasta los 2000 Hz. Aquí incluye el manual de usuario con sus parámetros para que puedas fabricarle su caja acústica, y también vienen aquí algunos ejemplos de conexión. Esta es la serie más pequeña, la KW. Arriba de esta está la KEW, después le siguen los KWX y los más potentes, que son los de la serie KWXP, que ya manejan hasta 1000 watts de potencia RMS. Este subwoofer solamente llega a 250 watts RMS, 500 máximos, pero ahorita les voy a mostrar cómo ya está instalado en este Passat. Lo están alimentando con 150 watts a este subwoofer. Un amplificador de 4 canales, le están destinando solamente 150 watts. Y ahora sí, vamos a subirle un poquito el volumen para que se den una idea de cómo suena este bajito de 250 watts de la marca mexicana Crack Audio. I'm the Black JB, the way these bitches scream. ¿Qué les parece cómo se escucha ese bajito Crack Audio de apenas 250 watts de potencia RMS? En esta ocasión están alimentando este subwoofer Crack Audio con este amplificador de 4 canales y 80 watts por canal. Este pequeño amplificador lo están alimentando con cable calibre 4 y están destinando 2 canales de este amplificador para entregarle alrededor de 150-160 watts RMS al subwoofer Crack Audio. El estéreo todavía es el de agencia de este Passat. Para los que luego preguntan por la canción o la música que está utilizando, ahí les dejo el título. Where you be aiming? Are we sick? Are you bitch looking for a tan? The one.
mascarilla que cubre el subwoofer Track Out de 12 pulgadas.